Estamos 50 abogados. Ah, tú también. 50 abogados tiene cada ministro. Más personal de apoyo administrativo. Pero tiene 50 abogados. Porque no se piense que, a ver, es que el ministro ¿sí? tenía que hacer él la resolución del proyecto, ¿no?, para presentarlo al pleno. Y tenía que dedicarle una semana completa, ¿no?, y desvelarse. Y estar consultando leyes y derecho comparado con lo que sucede en otros países y códigos y todo, ¿no? Tesis, jurisprudencia, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, vámonos a desayunar.